La palabra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Muchas gracias, con su venia, presidenta. Honorable Asamblea, a nuestro pueblo de México, hoy las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, a quienes les fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, presenta ante ustedes la misma con el objeto centralmente de actualizar y modernizar la legislación en materia de impuestos generales de importación y exportación de conformidad con los compromisos internacionales del Estado mexicano, derivados de su inclusión en la Organización Mundial del Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas, concretamente, en cuanto al deber de instrumentar la séptima recomendación de enmienda a los textos de la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Lo anterior tomando en cuenta que, pese a que la referida séptima recomendación fue aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanero de la OMA desde 2019, en nuestro país se encuentra vigente una versión anterior, lo que implica una considerable situación de desalineación en términos de nomenclatura arancelaria con sus principales socios comerciales y, por tanto, se desfase en el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por nuestro país. En dicho tenor, quienes dictaminamos coincidimos con la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, en cuanto a este proyecto de nueva ley adecuará la legislación con los flujos vigentes de comercio internacional en términos de nomenclatura arancelaria, lo que consecuentemente facilitará que productores nacionales, importadores y exportadores y a las autoridades en la materia la cooperación diaria en sus actos de comercio se facilite. Esto, a su vez, colocará a México dentro de las economías que cumplen con sus compromisos de facilitación comercial para el incremento de su competitividad a nivel nacional e internacional. Así pues, en esencia, se trata de una ley en beneficio de los procedimientos y las operaciones que se hacen a través de aduanas para estar acorde con los tratados internacionales y en la vanguardia en el tránsito de mercancías a nivel internacional, así como en el manejo de aranceles e impuestos. No obstante lo anterior, estas comisiones dictaminadoras estimamos pertinente realizar dos modificaciones a la minuta. La primera, respecto a la redacción de la fracción arancelaria relativa a la prohibición a la importación y exportación de sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, a efecto de eliminar una excepción injustificada que contiene la minuta para el caso de dispositivos de calentamiento de cartuchos o unidades desmontables con tabaco. Esto con la finalidad de proteger la salud de personas y en congruencia con el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, publicado el 22 de octubre de 2021, con la intención de prohibir la importación de los sistemas alternativos de consumo de nicotina. La segunda modificación es modificar el régimen transitorio del proyecto para permitir al sistema de administración tributaria contar con el plazo necesario para realizar la correspondiente actualización de los sistemas, a fin de que operativamente se pueda aplicar la ley sin afectar el comercio exterior. Para ello, se estima pertinente prever que la declaratoria de que dichos sistemas se encuentren listos para operar se deberá realizar dentro de los 180 días posteriores a la publicación del respectivo decreto y que éste entrará en vigor a los 10 días de dicha realización de la declaratoria. Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente proyecto de dictamen con sus modificaciones por el que se aprueba.
para que se regrese a la Cámara de Diputados en términos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Muchas gracias. Es cuanto, senadora. Muchas gracias, presidenta. Ana Lilia.